Nosotros trabajamos la cestería con productos muy ancestrales, tradicionales. Lo trabajamos con la paja tetera, que es más originario, pero también el chocolatillo. Cuando nosotros no tenemos los materiales en el sitio, pues vamos a buscar. Yo acompaño a buscar el chocolatillo y yo también corto y yo soy el que cargo para donde tenemos la canoa. Cuando uno viene a buscar el chocolatillo, tiene que ir mirando dónde están las matas, ir limpiando hasta llegar donde está la mata. Esta sí sirve porque está ya hecha la mata. Cuando vamos con la familia y todo, es porque esa es como costumbre, mientras las compañeras arreglan los fogones y los materiales, los niños van a recoger los pescaditos mientras los padres están pescando. Nosotros, ¿por qué llevamos los niños? Porque los niños, desde que ellos ven el mundo, ellos están abriendo el mundo como indígena. Yo desde pequeña vi a mi papá trabajar la talla. A mí nunca me gustó trabajar lo que mi mamá hacía, canastos, tazas, esas cosas, no. Sino que siempre yo vi a mi papá trabajando y yo quería como trabajar en eso y venir impulsándome poco a poco con él. Pues el aguamanil tiene las ventajas de que él es suave para trabajarlo, como también muy, muy bonito para las piezas, ya que dando el color es natural. Trabajo, la cestería, lo aprendí con mi mamá. Nosotros íbamos al monte, cortábamos la tetera y después de cortado, nosotros llegábamos a la casa, la raspábamos. Después de raspado, lo colocábamos al sol. Después de sobao, entonces cogíamos con la uña, con el dedo y la abríamos. En ese tiempo no usaba nadie, usaba gorra. En ese tiempo todo era sombrero. Yo nací en un hogar tan humilde que el sombrero no faltaba. Sí, es ancestral. Eso viene de desde el tiempo de nuestros abuelos. De eso depende nuestras familias y de allí sacamos el sustento diario. El sombrero no solamente es importante para taparnos la cabeza, sino además hace parte de nuestra cultura, de nuestra identidad, y por eso en mi casa existe el sombrero igual que el pununo, la marimba o el guasá. Bueno, este sombrero no se utiliza casi en la actualidad en jóvenes, porque de pronto ellos no conocen la importancia que tiene la parte cultural. ¿Qué nos enseñan nuestros ancestros? A nosotros nos enseñan lo que son los mitos, cuentos, mitos y leyendas, y también nos enseñan a conocer los instrumentos básicos tradicionales, como lo que es la marimba de Chonta. Nosotros venimos conociendo el cuero a través de los animales que se dan en nuestro entorno, como es el venado y el tatabro.
donde nosotros elaboramos un bombo, un cununo, una tambora y un requinto. Allí creo yo que nace toda una enseñanza. Esa urbanidad que se ha perdido igualmente, entonces hay que tratar de retomarla. ¿Y desde dónde? Desde la parte empírica. El cojito. Sabemos que nuestros pescadores ya son como señores adultos, pues, y yo veo que se nos están muriendo. Y pues todo va quedando como... Todo se va perdiendo, igual que la joyería. Si uno se pone a ver aquí en Guapi, que los joyeros, todos los ven que son de ya alta edad y poco jóvenes, no, como que no se interesan. Los joyeros han sido un poco egoístas. No les gusta que otra persona aprenda, es lo que yo siempre les digo. Muchachos, ustedes tienen la ventaja que le están dando todo, o sea que una ventaja. Le están pagando instructor, le están dando los materiales, le están dando todo. Entonces, la idea es que no se quede ahí, nomás con ellos, y que se pueda volver a convocar a otro grupo de jóvenes en Guapi, en Timbiquí, en López de Micay. Aprovechar esa coyuntura de que la filigrana no se vaya a acabar. Se ha dicho que la joyería no es predeterminado, que nadie dice, ah, no, esto se hace así y así es, ¿no? Sino que se trata de innovar. Y yo creo que aquí, pues, nosotros estamos dando como ejemplo a seguir a la comunidad. Artesanía, yo lo que siento es mucho amor, y esto lo llevo en la sangre, porque ya prácticamente ya nosotros le cogimos amor a esto, porque nosotros con esto solucionamos muchos problemas económicamente. Claro que es importante uno transmitirle eso a ellos, ¿ya? Porque es bueno que cuando uno muera, ellos se queden con ese conocimiento o ese regalo, porque es un regalo que uno le hace a los hijos, a la familia, ¿ya? Sí, porque este trabajo, digamos, no es muy fácil hacerlo, ya no es muy fácil. Siempre es durito y la juventud hoy en día, más que todo, le gusta el trabajo fácil. Del cielo cae una bomba, viene gritando, ¡viva Colombia! Ahí viene gritando, ¡viva Colombia! Del cielo cae una bomba. Ah, no, eso era un sacrilegio, era como si me hubiera hecho caer y me excomulgan, así como sacan a la gente de la religión cuando no hace lo que dice la religión. Que eso era el peligro, porque la cultura estaba como un cofrecito allá guardado en un altar sagrado, en donde no tenían acceso los niños, los jóvenes, porque los jóvenes venían con ideas jóvenes y iban a contaminar esa tradición. Eso era lo que decían los viejos. Y en cierta manera, pues sí. Sí, porque un joven le iba a decir, listo, bacano la tradición, pero ¿por qué no le metemos este toquecito moderno? Y en ese sentido se iba a modificar. Y gracias a que ellos resistieron, hoy por hoy podemos gozar todavía de un bambuco viejo. En ese tiempo no había unos conocimientos claros de que hasta dónde podía avanzar la música del Pacífico, sino que solamente era su música para divertirse allá en los campos, pues tomar su guarapo, su biche allá en las fiestas tradicionales, ¿sabes? O un arrullo cuando se moría un niño pequeño.
Y una vez pasa a la ciudad, comienza ya a coger las otras personas con unos conocimientos más claros. Porque ¿qué es lo que yo pensaba? Yo dije, sí, nosotros venimos de una tradición y queremos seguir con la tradición, sí señor. Pero no podemos decir que nuestras chontas no pueden soltarnos otra voz diferente de la que nosotros hemos venido trayendo. Pues yo dije que yo estaba de acuerdo con eso porque lo que queríamos era que hubiera venta de la música. Y para venderla había que conectarla, que pudiera hacer función con otros temas que no lo habíamos practicado nosotros, que no lo sabíamos, que se puede decir en Nietzsche. La fundación se dedica prácticamente a construir instrumentos, a enseñar cómo se construyen y a enseñar cómo se interpreta. También cómo se le hace mantenimiento al instrumento. Para nosotros es muy importante lo que hemos hecho a través de la música, porque sin lugar a duda la música, las artes salvan vidas. O sea, el narcotráfico, paramilitarismo, ahorita mismo está influenciando mucho en lo que es la parte cultural. Mis amigos me decían que me saliera acá, que cómo iba a vivir acá donde me llegaba gente, pero yo me sigo quedando en las piedras porque allá en las piedras es que se necesita sonar la marimba. Gracias al Señor que todo este tiempo que he estado aquí en la Piedra Canta, acá he sacado muchos jóvenes adelante con la música. Estamos en la minga de la resistencia. Cambiemos nosotros un sombrero, un uniforme, un instrumento por las armas. Yo soy de la comunidad de Agua Clarita, resguardo Huangui, municipio de Timbiquí. Ya actualmente sentimos muy amañados, podemos decir que soy guapireño en el momento, aunque no soy. Solamente yo soy el único indígena que vive entre medio de los compañeros afro. El único. No, pues trabajo en madera acá muy chévere. Y hemos tenido una amistad totalmente hasta el momento. Vamos bien. Y en esas estamos y creo que para adelante vamos. El origen de nuestra comunidad o el resguardo, venimos del resguardo de Huangui. Por el conflicto armado tuvimos que desplazar y entonces eso de una u otra manera trae consecuencias de pronto de no tener tanta importancia nuestro idioma. Y de pronto hace que pueda perder fuerza de lo que nosotros tenemos. Y entonces, a partir de las artesanías, de todas las simbologías, de todos los colores, de todo lo que nosotros producimos, es poderle mostrarle a los niños, a la vez enseñarle cómo se llama esto, cómo se nombra, todas esas historias en el momento que estamos trabajando o formando una cesta. Porque en la simbología que uno hace, ahí hay leyenda. Entonces, por eso es muy importante la artesanía para nosotras, las mujeres siapidán, porque estamos mostrando nuestra cultura. La artesanía colombiana actualmente está en otro nivel. Y muchos diseñadores colombianos están trabajando con estas técnicas ancestrales, digamos, dirigiendo, curando, guiando con patrones de colores, tendencias, ¿sí? En la medida en que logremos ir perfeccionando la presentación, el empaque, cómo lo vendemos a nivel internacional, cómo contamos la historia que hay detrás, el producto a nivel internacional puede ser súper exitoso. San Antonio tiene a olla, una peroleta, olla, la para el bobón, olla. Yo le tengo amor a estas cosas y con esto no quiero fiesta. Y no debe de olla. El
patacoreo, como le digo, bien cogido con bombo, marimba y cuguada todo. Y con uno yo. Esa es una alegría que uno ya no se acuerda más de muerte. También es otro arroyo.